No, venimos simplemente a hacerle algunos pedidos y a la fiscal con el abogado y sobre todo preguntarle sobre el trapo que habíamos encontrado con Marcelo Quitapache el día sábado y tal, que todavía no había novedad ninguna. Ese trapo que tenía restos de sangre o parecía ser sangre. Sí, a nosotros nos parecía que fueran manchas de sangre y bueno, está. Se llamó a la policía, a la técnica y vinieron a levantar el trapo seccional de la octava. Bien, ¿en qué parte fue encontrado? Fue en un viñedo ahí mismo cerca de la ciudad de Rodríguez. ¿Van a seguir colaborando en la búsqueda? Sí, claro. Sí, vamos a seguir en eso. Nos comprometimos del primer día. Nosotros en sí, comenzamos al quinto día el rastrillaje, a ayudar al rastrillaje y bueno, no hemos parado. Estamos yendo un promedio de 3-4 veces, según las áreas ahí que van apareciendo, a nuestro entender, mediante evidencia y clara evidencia, es de la manera que estamos trabajando nosotros.